Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se encienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente, todas las semanas. Aquí comienza nuestro programa La Pura Verdad. Como siempre, agradeciendo a todos los que hacen posible que este programa continúe en el aire y tenemos para mucho tiempo más La Pura Verdad, con todo el equipo de producción, con Mirta, con Ramoncito, con Román desde Mercedes en la edición y la distribución del programa. Comenzamos aquí un programa más. Hoy, en este primer bloque, hemos resuelto hacer algo totalmente distinto. Como ustedes ven, estamos muy cerquita de La Paz, en Canelones. Aquí estamos en la Ruta 5, un tránsito tremendo, y hemos detenido nuestra marcha en el móvil del semanario El Bocón. Venimos trabajando, hemos ido a Florida, hemos estado en Canelones, en fin, recorriendo y como siempre haciendo periodismo con la gente. Le vamos a mostrar algo que seguramente nunca vieron de esta manera. Vamos a ver cómo sale, porque estamos debutando con equipos nuevos, cámaras internas, interiores, en nuestro móvil, que hemos tomado el tránsito de la ruta, en este caso la ruta 5, pero también en la ruta 3 es peligrosísimo. Rutas muy finas que han sido ya superadas en el mundo, hay doble tránsito de ida y de vuelta. Acá no, acá la ruta sigue siendo finita. Y el gran tránsito de los camiones con los troncos de madera. Es impresionante, peligrosísimo, realmente peligrosísimo, y por eso múltiples accidentes aparecen todos los días, porque el mínimo descuido o el desconocimiento de la distancia en el pasaje puede ser y resulta muchas veces lamentablemente fatal. Hoy La Pura Verdad le va a mostrar a ustedes durante 6 minutos lo que es la peripecia para poder pasar 4 camiones con troncos que venían delante del móvil. Mírenlo, impactante, van a ver algunas imágenes nunca vistas, especialmente les recomiendo una, pongan mucha atención, cuando 4 camiones vienen delante nuestro y 2 de ellos al mismo tiempo intentan y lo logran pasar a otros 2 camiones y nosotros detrás de ellos buscando el huequito para poder también seguir y pasar el obstáculo que representa eso. Ya mismo, ahora, en forma exclusiva, miren ustedes estos 6 minutos de el infierno en las carreteras uruguayas. Lo vemos. Bueno, miren esto, Estamos en la rotonda de Santa Lucía por Ruta 5. Es imposible circular en la Ruta 5 y en la Ruta 3. Los camiones. Miren lo que es esto de camiones y de vuelta, Pero los camiones de madera, es impresionante, impresionante lo que está pasando. Uno tiene que ir a una velocidad sumamente baja. Y sobre todas las cosas con muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Esto está muy difícil. Miren ahí, esta toma, ustedes van a ver la cantidad de camiones que hay. Es permanente esto en la ruta. Yo no sé qué hay que hacer, pero así no se puede. Miren de frente, vienen con madera, van con madera. Es impresionante, estamos a 12 kilómetros de Canelones, a 58 kilómetros de Montevideo,
y vamos a intentar pasar los camiones, ¿no? Siempre cumpliendo las reglas y las velocidades, pero a veces se hace imposible, de verdad. Siempre vienen de frente y van en una especie de caravana de 3, 4, ahí lo van a ver, miren lo que es esto de costado. Ya tenemos 4 camiones delante. Después de este auto vamos a intentar dar la pasada en lo posible. Vamos a ver, acá la tenemos, no viene nadie de frente, nos vamos a tirar antes que este, no, se tiró él antes que yo y otro de madera. Miren esto, miren esta toma. Hay 2 camiones que están intentando pasar camiones y nosotros pudimos sacarnos de arriba uno. Vamos a ver si nos podemos sacar de arriba el que sigue. Hay que ver muy bien, difícil, da así, perfecto. Pero miren lo que es manejar en la ruta 5. Ahora se dan cuenta ustedes por qué esta cantidad de accidentes que se ven todos los días en los informativos, que ocurren en todos lados, porque se dan de frente. O sea, hay mucha gente que sale a la carretera y no tiene la menor idea de lo que es manejar en carretera, ¿no? Las distancias, las velocidades para pasar un camión. ¿Vieron lo que pasó acá, no? Miren esto, miren esto, miren de frente. Es impresionante, a toda hora, en todo día. Y de noche no baja esto. Vamos a pasar uno más. No nos va a dar para los dos, creemos, ¿no? Ya sería muy grande el riesgo, nos vamos a quedar detrás de este. Realmente es muy difícil manejar, es muy estresante. Y además los tiempos ahora han sido mucho más los tiempos. No tenemos espacio, viene otro camión más. Bien lo que es para pasar 4 camiones, lo que estamos demorando, ¿no? Lo que se demora en la carretera. Vamos en este momento a 75 kilómetros por hora, 80. Viene acá el empalme del río con el paso Pache, se dobla aquí. Estamos llegando a Canelones, pero miren lo que es esto, realmente impresionante. Vamos a un poquito más para que ustedes vean, a ver si podemos, pero no vamos a poder pasar este porque viene el puente inmediatamente de esta curva y es imposible pasar. Estamos con doble raya amarilla que nos impide y ya viene la represa, ¿no? Acá viene la represa, la Canelón Grande. Esta es una zona preciosa para acampar también, preciosa, pero tremendo, ¿no? Manejar, sol de frente, tenemos en este momento, que está cayendo el sol ya, y realmente va a ser muy difícil pasar a este camión que lleva madera, ¿no? Tronco de madera. Yo lo que nunca entendí, cómo nos cruzamos con camiones madera, vienen de allá con madera y van de acá con madera también. Así que no sé cómo es realmente. Vamos, los últimos 2 minutos del video, para no hacerlo demasiado largo, pero ustedes compartieron conmigo ya varios minutos y se dan cuenta. Acá, en realidad, no viene nadie adelante, pero es imposible pasar porque es muy peligroso. Hay una curva a la izquierda, un poquito más adelante. Hay señal a la derecha, no sé si lo vieron, que dice no pasar. Y se mantiene la línea, doble línea amarilla en este momento. Guardamos la distancia correspondiente. Viene un auto allá y no se puede pasar. Vamos a tener que estar algunos kilómetros más detrás, kilómetro 52 en este momento, ya van 6 kilómetros y no pudimos pasar a los 4 camiones, pasamos a 3. Acá sí hay una pasada, nos tiramos y logramos el objetivo del 4º camión y tenemos la carretera bastante despejada. Bueno, espero que se hayan entretenido un poco con lo que hacemos en la carretera permanentemente, kilómetro
51 en este momento, nos acompañaron 7 kilómetros. Nos pegó un vidrio, una piedra en el vidrio, que no nos rompió el vidrio, no sé por qué, pero bueno, allá vamos. Les dije que era impactante, realmente, súper peligroso. Uno que va manejando no se da cuenta muchas veces, pero cuando veo el video, realmente la cantidad de tránsito que viene de frente, además, y una maniobra mal hecha, medio metro hacia la izquierda, y la verdad, un accidente que sin duda sería fatal. Un peligro, esperemos que con el correr del tiempo los señores políticos puedan lograr una inversión en algo que realmente sería bueno y tener doble vía, como se tiene por ejemplo en la ruta 1 de Montevideo a pocos kilómetros de Colonia, o lo que se tiene de Montevideo a Punta del Este, por ejemplo. También lo que hay de Montevideo hasta Canelones. Bueno, tiene que continuar de Canelones a Paso de los Toros con una doble vía, y en la ruta 3 también. Es peligrosísimo después que se pasa de San José hasta Trinidad, hasta Flores, y de Flores hasta Paysandú, por lo menos debería ser una doble vía para que haya menos peligro, el tránsito sea más fluido y sobre todas las cosas se pueda transitar con más tranquilidad y menos estrés. Vamos a la primera pausa de nuestro programa, hoy transmitiendo directo aquí desde La Paz, en Canelones, sobre la ruta 5, pausa muy pequeña nada más, y volvemos para el segundo bloque de nuestro programa La Pura Verdad. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica. Colectivo Habitab, 115035. Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya el periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consúltanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay@gmail.com. WhatsApp 099-48-73-24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones, teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar? Para todo eso tenés CAXOE, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CAXOE, siempre de tu lado. Y ahora en este segundo bloque vamos a ir a otro tema que sin duda es polémico y va a haber opiniones encontradas, sin duda. Durante muchos años hablamos de la corrupción policial.
Hoy les vamos a hablar de los policías corruptos que fueron sancionados por la justicia, que fueron condenados por delitos graves de corrupción en muchos casos y que nunca dejaron de ser policías. Y nos preguntamos por qué. Me voy a remontar a un ejemplo, pero hay múltiples ejemplos de policías en actividad que tienen antecedentes penales. Por lo menos, creo yo, es mi opinión y respeto todas las opiniones, un policía no puede vestir un uniforme policial si tiene antecedentes penales. Debería